No, esta nueva normativa que tenemos respecto de las mujeres que pueden sumar años de aportes con la cantidad de hijos que tengan, nos podemos encontrar con dos situaciones particulares. Que estén cobrando una pensión por fallecimiento, por ejemplo, o que estén cobrando una pensión por discapacidad o de madre de 7 hijos, es decir, una pensión no contributiva. Sí. Entonces, analicemos el primer caso. ¿Qué pasa si la mujer, además de completar los años de aporte con moratoria o con los hijos, está cobrando una pensión por fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente fallecido? Ahí hay que ver, si el haber es un haber mínimo, entonces va a poder aplicar la moratoria, la nueva moratoria, la 26.970, y pagar en cuotas los aportes que está completando por moratoria. Ahora, si ella cobra un haber superior al mínimo, vamos a tener que usar la vieja moratoria y en ese caso, ANSES va a exigir que los años que se completan por moratoria se paguen de contado. Entonces, cuidado con eso y si hay casos en que están cobrando una pensión del esposo superior al haber mínimo, van a poder jubilarse, pero van a tener que pagar de contado los aportes que completen con la vieja moratoria. Bien. No es nada extraño, es simplemente para ponerlas al tanto de cuál puede ser la situación. Muy bien. La otra situación que tenemos que contemplar, Silvina, es Sí. que es muy factible que la mujer esté cobrando una pensión por discapacidad o una pensión de madre de 7 hijos que sería una no contributiva. En ese caso, habría que ver si cumple los requisitos para acceder a la jubilación o no los cumple. Si los cumpliese, con la edad que tiene, con la cantidad de hijos y con la moratoria, se hace directamente el cambio de la pensión no contributiva a la jubilación ordinaria. Por supuesto, va a pasar a cobrar un poco más, el haber va a ser más importante, pero no va a cobrar un retroactivo, Vale, ¿sí? muy bien. Y la última situación sería, si la persona está cobrando una pensión no contributiva, tiene la edad, tiene algunos hijos, pero no llega hoy a acceder a la jubilación. En ese caso, no hacer nada. Por favor, no hacer nada y esperar, porque con el beneficio del exceso de edad, va a haber un momento en que esa persona va a estar en condiciones de hacer el cambio. Cuando digo no hacer nada, me refiero, cuidado, no ir a realizar un aporte al monotributo, porque ese aporte le va a generar que le van a dejar de pagar la pensión no contributiva y no va a ser o no va a tener en lo inmediato la jubilación todavía. Espero Perfecto. ser clara con Sí, esto. muy gráfica y muy clara. Perfecto. Cualquier duda o consulta, ¿dónde se Bueno, pueden dirigir, Doc? con mucho gusto, estamos acá en Mendoza 949, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en horario corrido. Bien, y nosotros te esperamos, si Dios quiere, vía Zoom el próximo jueves, como todos los jueves. Así es, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos, gracias.